treats and games and make-believe. We'll have some fun as the moon shines bright. It's Halloween night tonight. We're gonna have some fun as the moon shines bright. Buenos días, amigas. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Ya es viernes. Qué rápido se pasó la semana, ¿verdad? Voy a hacer desayuno. Bueno, no voy a hacer desayunar. Le voy a dar sopita de la que hice ayer a Leo. Nos acabamos de levantar. Son las 11 de la mañana. Ya tengo rato levantada, pero acostada. Y Leo se acaba de levantar. Está, miren. Sí que estoy calentando la sopita de ayer y es lo que le voy a dar de desayunar. Y voy a recoger rápido porque está tirado nomás, no voy a mapear ni barrer ni nada, nomás voy a rejuntar los juguetes que él tiró allá. Y limpiar la mesa. Y ya, relax, voy a ponerme a editar el vlog. Y voy a pensar qué voy a hacer de comer al ratito con la carne que trajo Pollo ayer. Ya hice carne en salsa roja, pero pues no tengo tomatillos para hacerla en salsa verde. Y mi mamá le presté la ven para que se la llevara a trabajar, así que no puedo ir a comprar. Canta y te doy un dulce. Canta, ¿eh? When you were here before, Mama, I couldn't look you in the eye. Mama, just like an angel. Mama, cálmate. Mama, cálmate. Mama, ¿vas a cantar o no? No. No. Okay. ¿La aspiradora? No. Makes you happy. Whatever. ¿Qué onda, amigas? Buenas tardes, ahí con mi chongo todo feo. Con mi cola más bien toda fea. Ya son las 4 de la tarde. Ya le di de comer a mis hijos. Ya limpié aquí, pues yo no he llegado, pero después de trabajar sí va a ir a hacerle el smog al carro. Y yo creo va a tardar. Y así que le voy a hacer de comer ya cuando venga en camino. Pero nosotros ya comimos carnita también de la misma de ayer. Es lo mismo que comimos. Y ahorita estoy viendo vlogs y comentando. Acabo de subir el mío. Y así que pues a ver vlogs. Y ahí está mi hijo jugando. Ángel, lo dejé usar la computadora. Sale ya saliendo de trabajar. Aquí a dejar a mi hermano del trabajo, pasé a saludar a mi mamá rápidamente y me encontré con un perrito aquí en la puerta de la casa de mamá, un perrito chiquito, un little papi, juguetón, el pobrecito, no quería salirse de aquí de la casa, como que le pegan porque tenía miedo,
y agarré y se quiso salir. Y este... Ay, tengo mucho polvo. Y este... Y yo, según de buena gente, lo ando sacando. Lo va sacando y este, a ver si se alcanza a ver. Está allá, allá está con aquellos niños. Es un perrito café. Por allá se ve. Ahí anda, qué bueno. Este... Y lo quise, pues, sacar, ¿eh?, de aquí. Y resulta que ya lo mandaban, ya me lo andaban atropellando ahorita. Pobrecillo, salió corriendo por la calle. Y ya le andaba el pobre, pero no lo quisieron atropellar. Lo bueno. Entonces le dije a los niños que están allá que si era su perrito. Mi niño. Este, que si era su perrito. Y dijeron, no, pero a ver. Y ahí andaba jugando, ahí andaba jugando. A ver si no lo maltratan, porque hay muchos niños que son muy, muy malos. Bueno, se paró de grabar porque me texteó mi primo, sorry. Pero bueno, vamos a... Tengo varias cosas que hacer. No sé si terminarlas de hacer ahorita o terminarlas de hacer el sábado. No sé. Voy a ver. Está haciendo frío, va a llover. Este... Y bueno, pues vamos manejando aquí. Vamos a... Tengo que ir al banco primero. Luego tengo que ir a ver si todavía me alcanzan a hacer el chequeo de smog para que me den las placas de este carro, porque ya se me le vencieron. Así que bueno, vamos a ver qué rollo. Sale, pues, que tengan buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por sintonizarnos. Hi, amigas, ¿cómo están? Ya va a llegar Pollo, me acaba de decir ahorita por mensaje. Así que lo voy a empezar a hacer su comida. Él dice que él quiere huevos rancheros. Pero voy a hacer huevos rancheros. Nosotros todavía no tenemos hambre. Comimos hace rato. Ya vieron. O no vieron, pero les dije. Así que déjenme, le hago sus huevitos rancheros para que coma cuando llegue. Nos vemos ahorita. Ya está Leo dormido. Y mi mamá fue con Ángela a la Walmart. Sale, pues ya llegué de trabajar. Estoy echando un taco. Ahora sí que, como dicen los gringos, thank God it's Friday. Gracias a Dios que es viernes, porque se me hizo larga la semana ahora. Aquí andamos echando un taquito ahí. Sorry. De repente paro de hablar porque repito, ¿eh? Pero aquí andamos echando un taquito, ya llegando a casa. Ya son, ¿qué? ¿Las van a hacer las 7, da? Son las 7 de la noche. Salí a las 5 de mi casa, de la mañana. So, ya es hora de descansar un ratito. Pues aquí está viendo la tele, un programa que me gusta ver mucho. Lo que sucede en la frontera, casos de la frontera. Como mucha gente viene para este país, de muchos lugares, no nomás de México, de muchos lugares de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, hasta de Asia, entran por el lado de México y se la ven bien difícil. Desgraciadamente nosotros los mexicanos tratamos muy mal a la gente que nomás va de pasada por las tierras mexicanas. Y cuando llegan, y nosotros los mexicanos, cuando llegamos acá a la frontera, y con poquito que nos hablan fuerte los migras, no hombre, pegamos el grito en el cielo, qué maltrato y qué abuso. Y el abuso que da nuestra gente mexicana, pues la migra mexicana, que ahora sí, con todo respeto, son unos puercos allá. Tratan muy feo, golpean, violan, roban. Hacen lo que quieren con la pobre gente. Pero en fin, como dijo un sabio y conocido, hay un Dios que todo lo ve y todo nos está apuntando en la hoja, en nuestro libro de vida. Ya les llegará su tiempo a cada quien que hace un mal o un bien. Así lo veo yo. Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Ay,
amigas, aquí estamos Pollo y yo. Estábamos hablando de la Biblia hace rato. Estaba preguntándole muchas cosas. El Pollo antes era testigo de Jehová, entonces él sabe mucho de la Biblia y todo eso. O sea, no es experto, ¿verdad? Pero pues él sabe, porque la ha leído mucho. Daba estudio, iba de puerta en puerta a tocar. Así que pues saludos a todos los testigos de Jehová que nos miran ahorita. Estábamos hablando de la Biblia. Pero me dejen en el libro. Digo que yo tengo muchas preguntas y Pollo me las contesta a veces cuando tengo algo que no sé o que dudo o cosas así. Y ella me explica. Pues que no tiene flash este lado. Pues aunque tuviera, no escalara. Estamos aquí en la casa nomás. Haciendo nada. Ya Pollo descansando de su trabajo y ya comió, ya. Y aquí nomás descansando. Ya lo voy a mandar a dormir porque se duerme. Tiene sueño. Ay, dormir. Me duerme. Esto es. Buenas noches, amigas. Ahora sí que casi ni blogueé. Discúlpenme, porfis. Les voy a juntar el blog de ahora con mañana. Así no está tan cortito. Me va a tocar cuidar a mi sobrino mañana porque mi hermana trabaja y mi cuñado va a ir un mandado. Y Pollo, el cumpleaños de la abuelita de Pollo se lo van a festejar junto con un tío de él. Sí, ahorita mi mamá hizo de cenar pero ahorita hizo macaroni and cheese, pero uno diferente. Y porque mañana es un baby shower de una amiga de ella o compañera de trabajo y va a llevar eso a mi mamá. Y ahorita es lo que cenamos, macaroni and cheese, de lo que va a llevar mañana ella, que preparó ahorita en la noche. Y eso estaba muy rico. Luego le voy a pasar la receta para que también lo prueben. Y pues sí, amigas, ya nos vamos a dormir. Despídete, Pollo. Buenas noches, amigas, y nos vemos mañana. Bye. Feliz sábado, buenos días. Aquí en Sacramento, miren, llovió. Se piso mojada, miren. Yo quiero que llueva otra vez, a mí me gusta la lluvia, me gusta este clima lluvioso. Tengo la casa toda sucia, así que voy a ponerme a limpiar, es sábado en la mañana. Y pues mi hermana me va a traer ahorita a Julián y quiero tener limpio para ya nomás dedicarme a cuidarlos. Y también quiero echar a ver unas dos lavadoras, a ver si Pollo me va a traer coras. Y luego pues ya saben, al ratito es la fiesta de la abuelita de Pollo. Así que manos a la obra, amigas. ¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Get ready! ¡Apoyo! Y ahí está Leo. ¡Leo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Di hola! Acabamos de dejar a Ángel. Bueno, ya regresamos a la ciudad donde vivimos, Sacramento. Y venimos ahí a la Dollar Tree. Pollo va a comprar una tarjeta para su abuelita porque ya vamos para allá. Creo que le están haciendo una fiestecita o algo así. Así que vamos a ir un ratito. Y después, pues nada, ahora ha sido día de hueva. Yo creo que mañana no les voy a subir tampoco vlog. Hasta el lunes se los voy a subir para todo el fin. Y yo creo que así va a ser todas las semanas. Nomás subo de lunes a viernes y ya el weekend se los subo el lunes. Yo creo que sí lo voy a hacer. Porque si no está bien pesado y luego a veces, como los fines de semana cuando no toca Pollo, pues ahí estamos nomás huevoneando. Cuando se va a las tocadas, pues ya es cuando yo puedo hacer más del blogueo y todo eso. Que me deja hacer mis cosas. No estorba, pues, en pocas palabras. Ok, amigas, cambio y fuera. Hey, amigas, miren, me compré un espejito en la Dollar Tree. Este espejito y me agarré dos de estos. No, los agarré para, los eché para atrás y no los agarró. No, no se puede. ¿No? Échale esa mi tierra. ¿Por qué no le he dado a él? Ah, broken. Está rayando. Pollo le va a regalar un CD a su tío, del de ellos, porque a él no le ha regalado. Y a su abuelita le compró unos tenis y una tarjeta y a su tío una gorra, el CD y una tarjeta también. ¿Les vas a escribir algo en la tarjeta?
tinte base. Y yo me bajé el pelo, me lo iba a agarrar con esos que compré en la 99, pero está bien difícil de quitar ese plastiquito y no traemos navaja. Así que pues, ni pex, me voy a ir despeinada. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Le he dicho que no. Mi cuñada es rica, por eso tengo con puras coras. No, dice que no ha mirado la cartera. Él dice que va a ganar esa. ¿Y la tuya, Leo? Leo, ¿y la tuya? Él no tiene. Él no tiene. No, eso es de él. Ay, acá hay otra, mira, dale esa que está ahí. ¿Le prestas esta? No, dice. Presta esta. Mira, una. A ver, ¿cuál es esa? You still hit my phone. Y este es la mano. Baila, pa. Muy bien. Hola, amigas, acabamos de llegar a la casa. Ahí está. Pues yo, Leo está dormido. Y pues vamos a ver una película, Pollo y yo, antes de que nos vayamos a dormir. Y ya pues vamos a ir a dormir después de ver la movie. ¿Cuál es, Pollo? Es Ride Along 2. Y es de un app que se llama Showbox. Y te enseñan películas nuevas. Así que bueno, pues ahorita nos vemos, amigas. Buenos días, amigas. Feliz domingo. Estamos a comer. Ya van a ser las 12, pero nos acabamos de levantar no hace mucho. Ah, sí, las 12 van a ser. Vamos a ver una película y Pollo va a hacer breakfast. ¡Uy, uy! Así que ahorita nos vemos, pues. Amigas, aquí estamos viendo la tele, la historia detrás del mito de Viruta y Capulina. Ahí está Leo esperando su comida. Ahí está el Pollo haciéndola. Ya acabo de recoger aquí todo porque hay un reguero. Y estoy esperando, bueno, como en una hora más o menos, mi hermana va a traer a mi sobrino, Julián, que lo voy a cuidar.
está exigiendo su comida el señorito.